Estas son las mojarras. Bueno, compa Eco, pues ya está haciendo hombrecita, viejón. De nuevo. Y pues ya ve que hace tiempecito nos echamos una vuelta. Aquí la vinata. Otra vez que lo había invitado y ahora pues usted me habló y me invitó a mí, compa. Yo le invité por cumpleaños, pues. Mis amigos, pues vamos a deleitarnos el paladar. ¿Tira? Con los cauques de la vinata. Para cuando me gusten invitar, pues nomás me hablan. Yo vivo en Costa Rica y yo los traigo. ¿Está cerquita? Sí, claro, yo los acompaño a comer. Aquí reciben hasta dólares y de todo. Sí, de todo, hasta tarjeta de crédito también. A ver, compadre, usted es el chef, por favor, sírveme. Aquí en mi plato, algo bueno. Que esté, el caldito que esté bien, perro. ¡Ah! Vamos a poner, ¿cuántos cauques quiere, compadre? No, pues poquito, porque tanto. Nos podemos volver a servir si queremos. Con eso ya. ¿Qué le dijo mi compadre Nacho a rato que habló con él? Le dije, vamos a comer cauque, le dije, para pa acordarnos de usted estando allá, le dije. Pero no lo invitamos, pues. No, está pues lejos. Es que está lejos. Ya para la otra vueltecita que venga, creo que para el día 8 se echa la vueltecita. Me figura que está bien perro el caldito ese. ¿Y ando crudo? Ah, pues lo va a caer de maravilla. Ya con eso, compadre. Ah, está caliente. Porque alcanza con el tenedor, mira. Levántale el cuerito así, mira. Mira, y se levanta. ¡Jesús! Aquí están las famosas tortillas hechas a mano, mire, vea, casi nada. Ay, no, por favor, mira. Con este se levanta, papi, ¿no? No, así está bien.